Aquest llibre, doncs, vol ser una mica això, no? Posar en diàleg, doncs, aquest feminisme, aquestes conceptualitzacions finalment eurocèntriques o que s'han elaborat a l'acadèmia, i doncs posar-los en relació amb altres experiències i amb altres coneixements. Creemos que este libro es un espacio común desde el que actuar, desde donde crear comunidad, tejiendo redes, complicidades y sobre todo cuidándonos. Hicimos en 2018 este primer libro de economía feminista. Esta segunda edición, que se llama Voces desde las economías feministas, resistencias, arraigos, cuidados, cuenta con la participación de más de 20 autoras de Abya Yala y el Estado español. El que he fet és explicar el que jo conec del moviment cooperatiu a Barcelona i l'Estat espanyol i ajuntar les reflexions del moviment o dels estudis de l'economia feminista, vinculant-la amb les línies d'estudi o reflexions de l'economia solidària. Nosotras, bueno, nos posicionábamos en esta idea de la economía feminista de la ruptura o desde las economías feministas emancipatorias, en ese anhelo de transformación de la realidad, pero que de alguna manera nos encontramos en un contexto donde el proceso del estallido nos volcó a cuestionarnos nuestras prácticas feministas y la capacidad que tenían nuestras prácticas feministas de efectivamente potenciar el movimiento popular que se estaba dando en Chile.